Siempre los viernes nos gusta hablar de música, de bandas, de propuestas. Y en este caso vamos a hablar de Rouge. ¿Qué es Rouge? Sí. Una banda de 7 mujeres que realizan homenajes al rock argentino y tenemos 2 de ellas. Así es, y vamos a dar la bienvenida a Eugenia López Bacer y a Natalia Fernández. Chicas, ¿cómo están? Bienvenidas a Informadísimas. ¿Qué tal? Muchas gracias. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Bueno, lindo tenerlas, ¿no? Sí, claro. 7 mujeres, me encantó ya, me encantó la idea, lo que se debe hablar en esa banda. No debe ser sí, complicado. Se ¿Cómo surge Rouge? Bueno, buenas tardes a todos. Primero, sé si tengo que corregir que lo que hacemos no es rock argentino, sino que es internacional. ¿Sí? Sí, todo en inglés. Todo en inglés. Perfecto, perfecto. Y bueno, Rouge empezó hace unos cuantos años. Va, en el 2018. Fines del 18, sí. Más o menos. Ajá. Y arrancamos, en realidad arrancamos con una fiesta del colegio. Con Leti, que es mamá del colegio. Ah, la tecladista de la banda. Que es la tecladista de la banda. Ah, qué bien. Que en realidad nos juntamos para hacer un número en una fiesta de los chicos en el jardín. Sí. Una fiesta que se hace todos los años en el Colegio San Ignacio. Y bueno, ahí hicimos un número de la película Recuérdame. Nada que ver. Ah, película Recuérdame. La de Coco, el tema Recuérdame, sí, de Coco. Le pusieron pum para sí. arriba. No sabés lo que fue. Bueno, pero ahí nos encontramos. Y no, pero así arrancó, claro. Así arrancó. No. Vos cantás, vos tocás la guitarra. Sí, y notaron que la gente aplaudía, exacto. Bien. No sé, eso, aplaudía la sí, gente. Sí, aplaudían. Ajá. Bien, así que tenemos la mamá tecladista, que es un poco la que arma, digamos, esta banda. Vos, Eugenia, que yo canto. ¿Cantás? Sí. Bien, Natalia, ¿a qué se yo ve? Toco la batería. Ah, mirá qué grande, Natalia. ¿Y quién es más? Sí. Vamos a nombrarlas. Después está Clara Arbón, que toca el bajo. Uh-huh. Después está Carolina Yeden, toca la guitarra. Ajá. ¿Sí? Me olvido, Clara McLean toca la guitarra también. Y hace coros. Muy bien. La mostramos, chicos. Y Sabri, que es la última incorporación, la más jovencita. Sabri Molina, que toca la viola y la rompe. Ahí rompe está. Todo. Ajá. Muy bien. Bueno, y ahí empezaron. Qué difícil, sí. Bueno, se pusieron de acuerdo, esto del rock internacional. Sí, después... ¿O quién les dijo, chicas, tienen que armar una banda? No. Empezamos a juntarnos a tocar una vez por semana, tipo terapia. O sea, era... Lindo. Sí, pero cuando arrancaron, ponele, eran 3. Éramos 4. Sí, 4. Se sumó Caro Yeden a Leti y a mí, y después se sumó enseguida a Clarita McLean. Y fuimos 4 bastante tiempo hasta que en un momento dijimos, necesitamos una percusión, sí o sí. Uh-huh. Que fue lo que más nos costó. Sí, era bastante distinta la onda, porque los temas eran más fogoneros, eran más románticos, sí, eran distintos. Una onda más era muy diferente. Bien, ustedes lo que hacen son covers de rock internacional. De rock. Sí, clásicos del rock. Uh-huh. Clásicos del rock, sí. ¿Como qué, por ejemplo? ¿Un Queen se le animan? A mí me encantaría y les estoy de le decir, sí, pero bueno, mira, me da mucha pelota. Todo es muy consensuado y a veces, bueno, claro, bien, llegamos con todos los temas. Pero, hay que votar. Hacemos algunos temas de los Rolling. De Nirvana. Nirvana, Linkin Park. Linkin Park. ¿Qué más hacemos? Y ya tienen seguidores, tienen público, cuéntenos. Sí, los primeros seguidores son... nuestra familia y nuestros amigos, sí, los primeros. Supuesto, ya los primeros que aguantan, ahí. Vamos. La primer fila son todos chicos que son nuestros hijos, los sí. hijos de nuestras amigas. ¿Edades? ¿De las integrantes de la banda? De los chicos. De los chicos, y tenemos desde más chiquitos Manu, que tiene 3. Sí, o 4. 4. 4. Y hasta Isa, Bego y Clarita, que tienen 11. No, pero ¿y el hijo de Clarita, que tiene Emi, que tiene 19. 19. Sí, le decimos sí. a Natalia que no preguntaríamos la edad de la chica. ¿La nuestra? Bueno, pero ¿desde dónde hasta dónde? ¿De dónde, claro, ¿de dónde arrancan? Y arrancamos en 23. En 23. Con Sabri, y termina en 40. Terminamos en 44. Divino. Me mata. 45. Y tienen la mirada así de la familia, que le dicen, bueno, este tema sí, ¿por qué no...? ¿Van por el otro lado sí. o no dan acceso a la opinión de ajenos? No, sí, siempre escuchamos sí. lo que nos dicen y tratamos sí. de mejorar y adaptarnos a las devoluciones de gente que nos quiere y por ende va a tratar de que sea mejor. Claro. Cualquier escuchamos opinión a todos, es mejor. De la familia y los que no son de la familia también, que por ahí termina sí. un rezo y te dicen, qué bueno este tema, este por ahí le faltó tal cosa. Y está bueno escuchar a todos
y es una manera de crecer. Imagino también, chicas, varios matices, sobre todo las reversiones que harán de los covers, porque hay bandas que son netamente masculinas. Claro, sí. Ustedes allí les ponen un poco la impronta. Bueno, cuéntenos cómo se trabaja eso en el grupo. Sí, en realidad temas salen un montón, esa es la realidad. Sí. Temas salen un montón y a la hora de ver, de nosotros intentar hacerlo, ahí decidimos si va o no. Hay temas que son espectaculares, pero que no dan para nosotras o para la voz. Lo principal, siempre lo que tratamos de pensar es que a Euge, que es la que canta, le calce bien en la voz. Y si no, buscar una reversión del tema que sea una voz femenina para trabajar desde ahí. Claro. Porque si a ella no le queda cómodo, no puedes trabajar. No, por más lindo que suene, si a la que canta no le queda totalmente el tono, es imposible. Y bueno, no sé, ¿han pensado esto en hacer giras, en ir a la costa? Sí, re. Sí, ya poco, encantaría. Pasa que es complicado. Las chicas, ¿no? Están con alguna agenda ya. Sí, en realidad nos cuesta coincidir en tiempos y horarios, cada una con su trabajo y con su familia. Sí, siete mujeres es lo más complicado. Y con muchas con hijos también, y con varios. Con los chicos y con los laburos, las que no tienen hijos, estamos todas complicadas. Pero por suerte siempre nos están llamando para ir a algún lado. La verdad es que tenemos un montón de gente a la que tenemos que agradecerle, porque si bien el rock en general siempre ha sido un mundo más de hombres, por decir de alguna manera, un montón de gente que nos ha recibido súper bien y que nos ha dado un montón de confianza, que nos ha dado un lugar para estar, un lugar para tocar. Uh-huh. Mucha gente para agradecer. Sí. ¿Cuál es el tema con el que suelen abrir y con cuál por ahí cierran, que muchas veces después te piden otra, pero bueno, tienen armado eso, ¿no? El tema que abre por igual esta. Creo que nunca hacemos lo mismo. Ajá, no, tratamos de cambiar. Bueno. Sí. Tratamos de que sea una serie de temas que sean un poco arriba al principio, que en el medio vaya fluctuando, que baje un poco la onda, y que los últimos temas sean los más potentes. Ahí está, terminen bien arriba. ¿Dónde se han presentado acá en la ciudad? En Brothers. En Brothers. En Macanudo. En Macanudo. Uh-huh. En Sunset. En Sunset. En Bartolomé también, que no sé. Y bueno, ahora falta ir a Japó. Qué lindo, ya las convoco. Ahora y bueno, cuando quieran. Ya las convoco. Y hemos estado también en varios eventos organizados por Cultura del municipio, sea en la Plaza Independencia o en el anfiteatro el año pasado. Cuando empezaron a salir bandas que grababan una parte y lo emitían. Suena Fuerte. Sí, en el Suena Fuerte. Sí. Ah, mirá qué lindo, qué lindo. Bueno, qué lindo. Chicas, deseamos lo mejor. Rush, me encanta el nombre también. Divino. Van a estar el finde, ¿no? Tenemos entendido. Sí, mañana en la fiesta del queso a las 9. A las 21 horas en la fiesta del queso, que va a estar muy lindo. Exacto. Le han puesto muchísimo esfuerzo a hacer esta fiesta. Un escenario gigante. Así que los esperamos a todos en la fiesta del queso mañana a 21 horas. Vayan antes, que hay un montón de bandas, un montón de artistas tandilenses. Qué bueno. Que vale la pena ir a ver. Gracias. Bien, o sea, ustedes están en horario ahí central casi, ¿eh? ¿O no? Y a las 9 de la noche. Por eso. Es el horario, es el que va. Impecable, impecable. Chicas, muchísimas gracias y saludos al resto de la banda. Gracias. Bueno, gracias a ustedes, chicas. Gracias. Eugenia López Bacel y Natalia Fernández, ambas integrantes de Rush, esta banda, bueno, tandilense, que se ha congregado así entre madres, mujeres, que dijeron, nos encanta. Tocamos, cantamos, dale. Vamos. Ahí está.